en el video de hoy. Voy a... Hola chicos, en el video de hoy la que voy a hacer. Mira. Molestar a mi madre. Porque ella dice, porque ella dice que no sé qué, que no sé cuánto. Yo digo, madre, eso no es igual. Pero miren que está mi madre. Allá está la luz, para que ver con alguien más. Y mi madre, miren aquí están acá. Este es mi hermanito. Hola, y mi madre siempre, pero siempre dice, madre, hija, no era cierto, tu hermano, mi papá te ama mucho y después yo te mato. Y yo te mato. Y mire quién está. Hola. Yo digo, ¿cómo lo vi ayer? Bueno, lo que importante es que se suscriban, denle like. Si llegamos a 100.800 likes, voy a hacer la segunda parte de este challenge. Lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer es San Diego. Lo que vamos a hacer. Bueno, no es tan igual. Pero no. Vamos a San Diego con mi madre. A mi hermana Sofía. Están jugando. Yo le voy a molestar a mi hermano y a mi madre. Vamos a esperar. Yo cojo este mantel que tengo acá. Y mire, ahí está la cama. Que no me voy a mamá. Esta es la cámara. Yo tengo que hacer así. Yo lo tengo que hacer para que ella no me vea. Pero lo que yo hago es que no me quede nada. Vamos a comenzar y sale. Y activen la camita para arriba para que lleguemos a 1800 likes. Y no olviden suscribirse al botoncito ese que dice suscríbete. Y ahí aprietan y ya está. Vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a hacer es molestar a mi madre. Hola, mami. ¿Cómo te va? Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Eh? Sí, hola, YouTube. Hola, hola, madre. Está viendo video con su celular y mi hermana pequeña, que nunca salía en mi canal. Porque acá está. Porque siempre se come. Hola, Alicia, a los mis amigos y a mis amigos. Hola. Hola, los anitos y mis anitas. Hola. Bueno, es muy amistable con los conocidos. Ahorita no está molesta. Está molesta. Eso quería que se moleste. Mi hermano está acá. Así que no la vi. Hola. Fundamentalmente mi mejor amigo. Y yo lo que hice siempre es todo esto. Le hubiera gustado a Sandro verse en una miniserie. Hola. No, estoy subiendo para guardar en esa foto. Pero no estaba Graciela Guinea, su involucrada en ese proyecto. ¿No, Mario? En ese libro había algo junto, que era lo que a él le gustaba. Me cayó, pero por lo menos no le quebró la pantalla. ¿Dónde está? Ahí está mi bebé llorona.
Y Rey Llorona, mi hermano, mi hermano y mi madre. Y allá esa piojito está mi hermanita. Hola. Te quiero yo. Hola, Pempón. Me sorprendió porque no es lo que ella me dijo personalmente. Es muy gracioso, pero mira. No me va a dar tiempo a hacer el video porque solo tengo 100, 208 videos. No sé por qué hacerlo. A ver, no. Bueno, en el próximo video, el anterior video hice esta cara. Así, porque no sé. Y día de grado de risa. Y eso, porque no voy a hacer eso. Y lo dije así. Pero. ¿Qué voy a hacer? Es hacer otra cosa. Es. Como esta tarde, disculpen mi peinado, que esa es la carátula. Lo que voy a hacer, voy a mí me emocionó que lo pasara, que conservó absolutamente todo. Yo paso por este poquito y lo voy a dejar ordenar todo. Y si me reta, yo decía, yo no fui mamá, como yo ya estaba así. Eso. Voy a la camarita. Porque además yo les había pedido autorización. En cambio, había otros colegas que escribieron libros sin pedir autorización. Y que ellos valoraban eso de mí. Yo no le decía ni Sandro ni Roberto, así que hago acuerdo a veces. Yo le decía a Don Sánchez. Cuando con Don Sánchez nos volvemos a ver muchas veces después del libro, y inclusive cuando él me cuenta que se enamora de Olga, él se reía porque él lo único que me dijo es: no mientas, dale para adelante. Y otra cosa muy importante de lo que dijo Nora, porque lo mío de última es como una pequeñez para mí, que ella, bueno, es lo que piensa hoy, 10 años después, es como bien, todos cambiamos de opinión. Pero en cuanto a la serie, obviamente que Roberto no la hubiera autorizado porque él la hubiera hecho. Él tenía entre sus proyectos una carpeta con todos los proyectos, los realizados y los que le quedaban pendientes. Un montón de ideas, entre ellas contar su vida a través de Hola, madre. Yo no sé si era a través de la televisión o de No me vas a hacer eso. Si él hubiera estado vivo, hubiera dicho, sí, como no, hubiera firmado un contrato, Sofía, y él hubiera imaginado, tratado de dirigir, como hizo Bueno, hasta aquí tenía porque me ha gustado mucho. Por lo tanto, no está reflejado en un 100% lo que yo escribía. Hay cosas que a mí no es que no me gusten, pero que también.